Muy buenos días. Antes de dar inicio a este acto, vamos a pedirles por favor tomar ubicación, no permanecer en los ingresos de este Salón Tromen y tener a bien silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. De esta manera entonces, el gobierno de la provincia del Neuquén les da la bienvenida a esta jornada denominada Planificación y Acción con Vaca Muerta como motor del desarrollo sostenible neuquino, conmemorando los 60 años del COPADE, para quien pido un fuerte aplauso, este organismo fundamental para la planificación y el desarrollo de la provincia y de todos los neuquinos. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta oportunidad. COPADE nos propone realizar una jornada para reflexionar sobre las principales oportunidades y desafíos para la construcción colectiva del futuro que deseamos para Neuquén bajo el lema Planificación y Acción con Vaca Muerta como desarrollo como motor del desarrollo sostenible neuquino. Queremos agradecer la presencia del señor gobernador de la provincia de Neuquén, contador Rolando Figueroa, del intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, de la diputada nacional a cargo de la UPF, arquitecta Tania Bertoldi, ministro jefe de gabinete, licenciado Juan Luis Ausset, ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, señora Julieta Corroza, de la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, doctora Beatriz Gentile, del secretario del CFI, licenciado Ignacio Lamote, de la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional, doctora Leticia Esteves, representante de CAF en Argentina, licenciada Susana Edhang, subsecretaria del COPADE, Ana Servidio, presidente del Banco Provincia del Neuquén, contador Gabriel Bosco, y especialmente también de intendentes y presidentes de comisiones de fomento del gobierno de la provincia del Neuquén, diputados provinciales, concejales, ministros, delegados regionales, secretarios, integrantes del gabinete provincial, también de las autoridades que han estado a cargo de la conducción del COPADE en gestiones anteriores y del equipo del COPADE que ha hecho parte de esta historia y que actualmente la sigue también escribiendo. Nos acompañan panelistas que a lo largo de la jornada estarán disertando y queremos agradecer también la presencia de los medios de comunicación y del público en general. A continuación vamos a pedirles por favor ponernos de pie para interpretar las estrofas de nuestro himno nacional y del himno de la provincia del Neuquén. Pueblo argentino, salud.
Patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz.
Los invitamos a tomar asiento. Hoy, 23 de septiembre de 2024, COPADE cumple 60 años de vida institucional. Es un orgullo tener en la provincia el organismo de planificación más antiguo del país, que durante este tiempo ha sabido mantener su rol de organismo articulador y promotor del desarrollo provincial. Durante la presente gestión de gobierno, COPADE ha fortalecido su misión en el diseño e impulso de las políticas públicas que promueven el desarrollo integral, equilibrado, inclusivo y sostenible, tomando como marco el Plan Provincial de Regionalización, un nuevo modelo de gestión de mayor proximidad a los gobiernos locales y a la ciudadanía en general. COPADE, soñado por sus pioneros en el patio de Casa de Gobierno y construido por hombres y mujeres a lo largo de estas 6 décadas, es sin duda un pilar del pasado, presente y futuro del Neuquén. Los invitamos a continuación a compartir, a disfrutar de este video institucional donde se hace un breve recorrido de su trayectoria. COPADE cumple 60 años pensando políticas de planificación en la provincia del Neuquén, acompañando y protagonizando el desarrollo de la provincia con una mirada estratégica a corto, mediano y largo plazo y de manera articulada con los actores del territorio. A lo largo de estos años, COPADE pensó proyectos para la promoción industrial, la diversificación productiva, el aprovechamiento de los recursos naturales, la búsqueda de fuentes alternativas de energía, programas sociales para vivienda y salud, la planificación de la obra pública, la integración fronteriza, la innovación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de planes estratégicos territoriales, una herramienta de gestión con la mirada puesta en el territorio y su gente. Desde hace 60 años, COPADE es planificación y acción para el desarrollo de la provincia. Es el organismo provincial de planificación más antiguo del país. Hoy tiene el desafío de acompañar al gobierno en traducir la riqueza que se genera en un desarrollo equitativo para todo el territorio provincial, en el marco del Plan Provincial de Regionalización. Y a continuación, y para dar inicio a este acto, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la Secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la provincia, doctora Leticia Esteves. Bueno, muy buen día para todos. Me toca romper el hielo en esta actividad. Buen día, señor gobernador. Buen día al resto de los compañeros de gabinete, al resto de las personas que nos están acompañando en un momento tan emocionante para no solamente los que formamos parte del gobierno de la provincia, sino también creo que para todos los neuquinos, porque el COPADE, como primer organismo de planificación creado en el país, es la verdad un orgullo para todos nosotros. Siempre que hay cambios profundos en las políticas públicas o en las decisiones que tiene que tomar cada gobierno, la planificación es central y fundamental. Y hay que mirar un poquito la historia de lo que ha realizado el COPADE durante todos estos años para darnos cuenta de la importancia que ha tenido este organismo en la historia de la provincia. Recién veíamos en el video que se hablaba de la promoción industrial. Esa promoción industrial que se hizo desde el COPADE, que permitió que se desarrollaran los parques industriales de la ciudad de Neuquén, de Plaza Huíncul, de Cutralcó, de Zapala. Pero también cuando uno mira un lugar turístico como es el desarrollo de Copahue y Cabiahue, también es un proyecto que surgió de las entrañas del COPADE y que es muy, pero muy importante. La instalación de la planta de cemento en la localidad de Zapala, pensando en que después desde ahí iban a obtener el cemento para poder construir todas las represas que se construyeron en los ríos de Neuquén, también marca la visión que tuvieron los fundadores de nuestra provincia pensando en lo que necesitaban para futuro. La creación de la Universidad Provincial del Neuquén, que después fue la semillita para la creación
posterior de la Universidad Nacional del Comahue, también es un proyecto que surge del COPADE, y así podemos estar durante varias horas hablando de todas estas cosas que se han gestado en este organismo de planificación. Ni hablar, y lo hablábamos el otro día cuando estábamos armando el evento, ni hablar en pensar en correr un pueblo entero, como pasó con Picún cuando se estaba construyendo el Chocón, el pensar en tener que mover un pueblo entero y radicarlo en otro lugar porque después iba a quedar cubierto bajo el agua. Hoy parece que es imposible, pero bueno, eso también es un trabajo que se desarrolló desde el COPADE. Por eso digo que cuando hay cambios profundos e importantes, la planificación toma un rol central y es un aliado estratégico para aquellos que tienen que tomar decisiones. Y aunque sea difícil, porque la realidad es que la coyuntura, la inmediatez de la necesidad de tomar decisiones, el bombardeo de información permanente que tenemos, la coyuntura política, sobre todo a nivel nacional, que no es del todo estable, o inclusive las crisis económicas, hacen que uno en el día a día por ahí pierda el rumbo de pensar a futuro. Pero creo que en este momento que estamos atravesando como provincia, con el desarrollo que está teniendo Vaca Muerta y que va a tener en los próximos años, el COPADE va a ser un lugar central y fundamental, y para eso estamos trabajando. Por eso quiero rescatar y celebrar la decisión que ha tomado el gobernador de jerarquizar esta área y que el área de planificación deje de ser solo una secretaría y pase a ser un ministerio, porque y en ese ministerio creo que el COPADE también va a ser la nave insignia, porque creo que los desafíos que tenemos a futuro, la verdad que son muy, pero muy importantes. Así que celebro la decisión que ha tomado el gobernador en ese sentido. Solo quiero agradecer a los representantes de la CAF que nos están acompañando hoy, a Ignacio, titular del CFI, recientemente reelegido en su cargo, felicitaciones públicamente por eso también, a las autoridades de la UNCO, que también son fuente de consulta permanente, a los colegios de profesionales, a Anita, por el gran trabajo que está haciendo, no la veo a Silvi y a Dani, pero ahí están las chicas, pero en ese tridente que tenemos en el COPADE, agradecerle a todo el equipo que vienen trabajando y vienen haciendo un gran laburo en el territorio, que es lo que necesitamos. Y una mención especial, por supuesto, a los antiguos del COPADE. Tengo un preferido ahí, pero no quiero que el resto se ponga celoso, así que no voy a decir nada. Pero que han pero que sin duda en distintas etapas de la provincia e inclusive con distintas visiones han dejado y sembrado la semillita para que hoy el COPADE sea lo que es y sea un organismo que nos enorgullece a todos. Así que muchas gracias por acompañarnos también en un día tan importante. Muchas gracias y feliz aniversario para todo el COPADE. Muchísimas gracias. La palabra de la Secretaria de Planificación y Vinculación Institucional, doctora Leticia Esteves. Y a continuación vamos a escuchar las palabras a cargo del ministro jefe de gabinete de la provincia de Neuquén, licenciado Juan Luis Aucet. Buen día. Bueno, gracias a todos por estar presente en esta actividad tan importante. Al señor gobernador, a los ministros, diputados nacionales, intendentes, delegados, antiguos representantes a cargo del COPADE, a los amigos que vienen a acompañarnos desde la CAF, Mario también Riorda, politólogo más que reconocido e importante, y a todos los que se han acercado hoy para estar presente en este día importante para la provincia, importante para el COPADE, importante para el gobierno. El fin de semana, el gobernador estuvo en el norte neuquino y publicó un video en el cual explica un proyecto para llevar gas natural a las localidades del norte, un proyecto que hace muchos años está, pero que la verdad es nunca se había concretado, y termina el video diciendo algo así como: nadie se va a encargar de hacer esto si no lo hacemos nosotros. Y la verdad que para mí fue muy gráfico de lo que tiene que hacer no solamente un gobierno, sino un organismo de planificación, ¿no? Hacer aquello que puede generar desarrollo, aquello que puede generar crecimiento con equidad, con justicia, en una provincia que lo necesita tanto, ¿no? Hace 60 años, cuando se crea el COPADE, la provincia del Neuquén,
en una provincia con recursos, pero con postergaciones, con pobreza, con indicadores muy negativos. Y hoy, 60 años después, tenemos los recursos, pero todavía quedan muchas deudas, muchas cosas pendientes, muchas cosas básicas por resolver en nuestra provincia. El organismo rector en materia de planificación, el COPADE, tiene dos características que son dignas de reconocer y que se utiliza mucho en el mundo digital, que es reputación y prestigio. Estuvimos hace pocos días en Houston y la verdad que la representante de la Embajada Argentina lo primero que nos dijo fue el COPADE, el organismo de planificación. Se referenció la provincia por este organismo. El otro día vino la misión de Chile, también lo primero que nos dijo fue el COPADE. Esto significa que es un organismo que hay que consolidar, que hay que valorar, que hay que rescatar, que ha sido muy importante en la historia de nuestra provincia y que hay que ponerlo de cara al futuro. Y esto es lo que está haciendo nuestro gobernador y lo que nos plantea todo el tiempo. Nuevos desafíos, nuevas miradas, cómo enfrentar lo que se viene para un Neuquén totalmente diferente al que conocimos. Un Neuquén que seguramente va a ser protagonista del desarrollo nacional, del desarrollo regional, pero que tenemos desafíos que si no somos capaces de abordarlos con planificación, con estrategia, con estadísticas, con equidad, seguramente vamos a tener grandes problemas. Así que pensar en los desafíos que se vienen, pensar en el modelo que nos planteó nuestro gobernador de regionalización, con el sentido que tiene, no es simplemente juntarse a conversar, sino todo lo contrario, es hacer diagnósticos, es ver estadísticas, es ver qué se necesita, es escuchar a los intendentes, es escuchar a los actores de la sociedad civil, pero también después es trazar un plan y llevarlo adelante, y eso es lo que estamos haciendo. Así que, como desafíos y que nos ha planteado el gobernador, cómo vamos a hacer para monetizar nuestros recursos, cómo vamos a hacer que tengan impacto en nuestras comunidades, impacto positivo, porque sabemos que impacto negativo siempre viene de la mano de las actividades que generan crecimiento económico exponencial. Vamos a tener migraciones internas, externas, cómo vamos a pensar la provincia que se viene y sobre todo, cómo vamos a pensar la provincia post-Vaca Muerta, que eso es lo que creo que nos tiene que preocupar, enfocar, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pensar cómo cuando ya no tengamos nuestro gas y nuestro petróleo, nuestra gente va a vivir bien, nuestra gente va a tener educación y nuestra gente va a tener oportunidades de vivir en la tierra más linda del mundo, que es Neuquén. Así que gracias, gracias al gobernador por jerarquizar el área y por poner la planificación a la cabeza de las políticas públicas. Gracias a todos y que tengan una gran jornada. Muchísimas gracias.